Hola amigos, bienvenidos a Naturaleza en Casa. Quiero compartir con ustedes estas grandiosas imágenes. Me encuentro en un apartamento VIP de la capital de El Salvador y la vista es espectacular, amigos. Quiero que ustedes también disfruten de esta maravillosa vista. Me encanta que las ciudades de nuestro país siempre tomen en cuenta la vegetación, tomen en cuenta las políticas de medio ambiente y por eso es que nosotros podemos observar mucha vegetación entre los edificios y las casas. En las colonias, en las residenciales, la verdad esto es asombroso y me pareció excelente poder compartirles con ustedes estas imágenes, amigos. Quiero que disfruten, vean qué hermosa vista, el cielo está bastante nublado. Esto es naturaleza en la ciudad y la verdad está asombrosa. A mí me gusta mucho, no sé ustedes qué opinan. Si no es mucha molestia, nos gustaría saber desde dónde nos están viendo, desde dónde nos pueden estar saludando. Y si es posible, también ustedes compartan en sus canales las maravillas de su país, porque por lo menos personalmente a mí me va a encantar poder verlas. Me gustaría mostrarles el apartamento donde me encuentro, pero no tengo los permisos de la persona que está alquilando, así que eso lo tendremos en un próximo video. Primero el consentimiento informado, hombre prevenido vale por dos, amigos, así que no les puedo mostrar el apartamento, la verdad es grandioso. Si ustedes están viéndolo desde Estados Unidos, Colombia, México, Argentina o cualquier otro país y quieren venir a visitar la capital de El Salvador, es un buen lugar para que ustedes puedan venir y alquilar una habitación. La verdad que los apartamentos están maravillosos, muy limpios, bastante agradables, así que no podrán ustedes quejarse, valdrá la pena la visita. Y lo bueno que estar dentro de la capital les permite viajar hacia todo el país. Ustedes quieren dirigirse a la zona para central de Chalatenango o visitar Occidente, Sonsonate, Huachapán, Santa Ana o visitar Oriente, pues venir a la capital es el punto central donde ustedes pueden dirigirse a los diferentes puntos de nuestro país, donde puedan disfrutar de maravillosas costas, cordilleras, hermosos bosques, parques recreativos, muchos lugares turísticos que ustedes pueden venir a visitar El Salvador y valdrá la pena ese esfuerzo. Acuérdense que la vida solo es una y en la medida que ustedes tengan la oportunidad, déjense venir porque este es un país maravilloso, amigos. Sin importar algunas cuestiones que a veces se cuentan de nuestro país, pues poco a poco se está superando y tenemos la confianza que iremos mejorando muchas cosas en nuestro país. Amigos y amigas, es un gusto mostrarles estas imágenes, así que nos vemos en un próximo contenido. Cuídense y muchas bendiciones.